besito, muchos abracitos, que este 2015 sea un año de mucha bendición para todos ustedes. Hola mis amores bellos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Patricia Pérez del taller de Decorarte en Fomi. Estamos súper felices y emocionados porque comenzamos este 2015 con un aula virtual completamente gratis. Y sí, mis amigos, como lo vine contando, esta es el aula virtual que estamos regalando como comienzo de este 2015. Es una hermosa angelita, es una niña magnolia que se llama Chopi. Su carita está elaborada con los modeladores de Drisol Artesanatos. Recuerden que en Colombia, Decorarte en Fomi, nuestro taller, es el único distribuidor autorizado y únicos profesores acreditados por Drisol Artesanatos. Esta hermosa niña hace parte de una colección que hemos sacado que se llama Niñas Magnolias. Si quieren conocer más de nuestra colección, los invito a nuestra fanpage www.facebook.com/decorarteenfomi. Ahí pueden encontrar todos nuestros proyectos, todas nuestras novedades y la programación de nuestras aulas virtuales, gratis y pagas. Entonces, no hablemos más y vamos al aula. Para la carita de nuestra angelita Chopi, vamos a utilizar los modeladores de Drisol Artesanatos. Recuerden que Decorarte en Fomi es el único distribuidor autorizado por Drisol Artesanatos en Colombia. Solamente a través de nosotros pueden adquirir los modeladores originales de Drisol. Como se pueden dar cuenta, este es un kit que viene en tres tamaños diferentes. Es un kit de cachetonas. Drisol ahora sacó una línea donde no solamente podemos contar con la parte de delante de la carita, sino también con la parte de atrás. Este es un kit que viene aparte y también viene en tres tamaños diferentes proporcionales al de la parte de adelante. Esto nos ayuda a que el muñeco quede con la cabecita completa. En anteriores virtuales yo les enseñaba a hacer la parte de atrás mediante una bolita de icopor, pero ahora Drisol nos facilita y ya no necesitamos de una bola de icopor para hacer la parte de atrás, sino que con este modelador de la parte de atrás podemos completar nuestra carita de cachetona. Entonces vamos a empezar. Del kit de cachetonas vamos a utilizar el más grande, que es el número 3. Vamos a cortar un foamy más o menos 3 dedos más grande que el modelador. Vamos a cortar uno en color piel y otro en color ocre. Vamos a calentar encima de un paño y le vamos a colocar una hojita encima. Y vamos a empezar a dar un poco de calor con la plancha. Una vez caliente el foamy, retiramos la hojita y lo vamos a colocar encima de nuestro modelador. Y vamos a estirar un poquito para que se le quiten las arrugas de los laditos. Y vamos a hacer un poco de presión. Vamos a esperar a que nuestro foamy se enfríe para poder retirarlo del modelador. Vamos ahora con la parte de atrás. Vamos a utilizar el modelador más grande del kit de la parte de atrás de cachetonas. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a calentar un pedacito de foamy color siena. Vamos a ir preparando nuestro modelador. Lo vamos a colocar encima del modelador y vamos a hacer presión. Aquí vamos a esperar que enfríe nuestras piezas de fondo. Vamos a recortar este exceso de foamy. Retiramos nuestro modelador. Miren cómo queda en la parte de atrás. Miren que este modelador es súper práctico para hacer nuestras caritas completas. Una vez teniendo ya este termoformado, vamos a aplicar pegamento de doble contacto en todo el contorno. Bueno, una vez aplicado el pegamento doble contacto en el contorno de la parte de atrás de la cabecita, vamos a poner encima un foamy de 5 milímetros. Vamos a hacer presión en todo el contorno y vamos a esperar a que seque bien. Ya la parte de adelante, miren cómo queda, ya yo la recorté
por todo el contorno, teniendo en cuenta la marcación que trae nuestro modelador. Vamos a empezar a maquillar la cara mientras que la parte de atrás se va a secar. Esta Angelita es una niña magnolia, de esas que conocemos mucho en la web. Como saben, ella lo único que lleva en su carita son los dos ojitos. Entonces acá, para tener una referencia, lo que hice fue que marqué más o menos donde quería colocarle los ojitos a la muñeca. Antes de pintarlos de negro, voy a darle una pequeña sombra en el contorno de estos ojitos. Vamos a hacerlo con el color siena o con el color ocre. Y lo hacemos con el pincel angular número 0. Aquí estamos aplicando la técnica de frotado. Vamos a cargar el pincel con agua. Descargamos el exceso de agua en un paño. Cargamos la punta más larga del pincel con nuestro acrílico. Descargamos varias veces en una paleta y vamos a aplicarlo con la punta hacia adentro. Vamos a aplicarlo solamente en esta parte de acá. Tomamos un pintapunto y le vamos a hacer los punticos de los ojos con vinilo negro. Ahora, para pintar las pestañas, vamos a hacer la técnica punto de tinta. Vamos a tomar un poco de pintura negra y vamos a tomar un poco de agua. Vamos a diluir la pintura en agua hasta conseguir que la pintura quede bien ligera. Una vez teniendo este efecto en la pintura, vamos a cargar nuestro pincel con pintura y vamos a descargar un poco el exceso de pintura. Y vamos a empezar a pintar las pestañas de adentro hacia afuera. Vamos a hacer 3 pestañitas en cada ojo. Para sombrear la mejilla vamos a utilizar la técnica de pincel seco. Tomamos un pincel de cerdas duras que esté completamente seco, lo cargamos con pintura rosada, descargamos el exceso de pintura en un paño y vamos a sombrear las mejillas en forma circular. De esta forma quedan sombreadas las mejillas de nuestra muñeca. Vamos a seguir con la parte de atrás de la cabeza. Como recuerdan, yo le había pegado un foamy de 5 milímetros. Esperamos a que se secara. Ahora aquí vamos a cortar con la tijera recta por todo el contorno. Así queda en la parte de atrás. Y acá puse foamy de 5 milímetros porque esto lo vamos a introducir dentro de esta cabecita. Y así se me facilita más el pegar la parte delantera con la trasera. Entonces, ya una vez recortado, vamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos con la bolita de copor. Vamos a tomar nuestra parte modelada, nuestra parte de atrás modelada, y la vamos a pegar con la parte del frente, con la parte delantera. Aquí la estoy pegando con instantáneo. Ustedes en casa, las que no cuenten con este pegamento instantáneo, lo pueden pegar con doble contacto o si no, con silicona caliente, teniendo mucho cuidado de que la silicona no esté muy caliente porque nos podría dañar nuestra pieza. Recuerden que esto es totalmente modelado. Así lo vamos a ir pegando por todo el contorno con mucho cuidado de tapar el foamy blanco. Y miren cómo debe quedar totalmente pegado la parte delantera con la trasera. Ya necesitamos entonces detallar una bolita de copor. Ya con este modelador en la parte de atrás nos facilita mucho el trabajo y se hace también mucho más rápido. Nos ahorramos la tallada de la bolita de copor. Vamos a continuar con el cabello. Al cabello de nuestra muñequita vamos a pasarle pirograbador en forma recta. Miren cómo debe quedar. Ahora esto lo vamos a calentar en la plancha. Vamos a esperar a que caliente bien
y lo vamos a ubicar en esta parte de acá para que él tome la forma que hicimos con el modelado. Miren cómo debe quedar. Y acá lo que hicimos fue pegar con gota mágica o con pegamento instantáneo toda esta parte de atrás. Vamos a pegarlo con mucho cuidado de que no se vaya a salir nuestro pegamento. Recuerden que el pegamento instantáneo es muy delicado porque al salirse las piezas de foamy por lo general no se quita. Entonces así nos debe quedar el capul de nuestra hermosa magnolia. Vamos a continuar con la parte del vestido. Estas son algunas de las piezas de nuestra angelita. Vamos a sombrearlas. Recuerden que para sombrear el foamy, por lo general siempre debemos tener un acrílico que sea con un tono más oscuro que el color que estamos utilizando. Para el rosado vamos a utilizar un magenta y para el verde, verde manzana es este, vamos a utilizar un azul. Vamos a tomar un paño, lo vamos a cargar con pintura magenta, descargamos el exceso de pintura, puede ser en un pedacito de foamy, y vamos a sombrear todo el contorno en la parte de abajo. De esta forma vamos a sombrear todas las piezas que lleva el vestido de nuestra angelita. Vamos a decorar el vestido con unos sellitos que se usan para el foamy. Son unos sellitos que vienen de silicona. Vamos a estampar el foamy. Vamos a tomar un pedacito de foamy. Vamos a cargarlo con pintura magenta, vamos a tomar nuestro sellito y lo vamos a presionar sobre el pedacito de foamy que cargamos con pintura y vamos a estampar el vestidito de nuestra muñeca. Acá esto es opcional, ustedes pueden utilizar el sello que tengan en casa o lo pueden hacer también con la técnica de punto de tinta. Pueden delinear cada florecita. Así nos debe quedar nuestros sellitos ya marcados en el foamy. No lo vamos a rellenar, simplemente quise que quedara como si fuera un foamy estampado. Vamos a continuar entonces y vamos a aplicar pegamento de doble contacto en los laterales de nuestro vestido. Vamos a aplicar también pegamento de doble contacto en la parte de abajo del vestido para pegar el foamy verde manzana. Una vez seco, vamos a unir estas dos piezas en la parte de abajo. Vamos a mirar que queden bien pegaditas. Y vamos a cortar lo que sobra. Vamos a aplicar pegamento de doble contacto en este pedacito que nos hace falta. Y mientras que esto seca, vamos a sombrear con azul todo el contorno del verde manzana en la parte baja del vestido. Vamos a darle movimiento a la falda de nuestra angelita. Vamos a calentar la parte de abajo y con un pincel vamos a levantar
un poco de esta manera el foamy para que podamos lograr este efecto. Al cuello le vamos a hacer unas puntaditas con el pincel liner en todo el contorno y lo vamos a hacer con color café. Vamos a ponerle un 10 decorativo en todo el contorno, color crema, con la pistola de silicona. Soporte a la cabeza, vamos a cortar un rectángulo de foamy y lo vamos a enrollar en un palillo. Este es un palito de pincho que corté con la tijera. Vamos a enrollarlo hasta que tengamos el ancho del vestido. Cuando veamos que tenemos el ancho del vestido, cortamos lo que nos sobra y aplicamos instantáneo en todo el borde. Y lo vamos a introducir dentro del vestido, totalmente hacia adentro. Esto lo vamos a pegar con instantáneo nuevamente en todo el contorno para que quede fijo. Ahora aquí vamos a introducir el cuello y le vamos a aplicar instantáneo nuevamente, procurando que quede centrado nuestro cuello. Ahora con un palito de pincho vamos a abrir un huequito en esta parte de acá y vamos a aplicar instantáneo en el cuellito, instantáneo para fijar la cabeza, y en el huequito que abrimos vamos a introducir nuestra cabecita. Procuremos que quede bien centrado. A las mangas le vamos a colocar un pedacito de foamy verde manzana en todo el orillo de esta manera, más o menos medio centímetro de ancho, y vamos a sombrear en la parte de abajo con el color azul. Tomamos la pistola de silicona y le vamos a poner un 10 decorativo. En los laterales de las mangas aplicamos pegamento doble contacto y ahora vamos a unir borde a borde. Vamos a hacer pequeños pellizquitos y vamos a ir uniendo con mucho cuidado para que quede bien pegado. Miren cómo van quedando las mangas de nuestra hermosa angelita. Para los bracitos de nuestra magnolia, de nuestra angelita magnolia Choppy, vamos a aplicar silicona caliente en esta parte de acá y le vamos a pegar un alambre. Una vez seca la silicona caliente, vamos a enrollar el alambre y vamos a aplicar un poco de pegamento instantáneo en el borde del brazo y vamos a mantener ahí hasta que seque bien el instantáneo. Una vez seco el instantáneo, vamos a cortar el exceso de alambre
y vamos a darle calor con la plancha a la manito de nuestra Angelina. Con el bolillito de porcelanicrón vamos a darle un toque circular para que la manito quede con volumen. Esta mano la vamos a introducir dentro de las mangas que ya habíamos pegado borde a borde. Vamos a ayudarnos con la tijera y de esta manera les deben quedar las manitos. Si quieren le ponen unos toquecitos de instantáneos. Como los bracitos tienen alambre, aquí le podemos dar el movimiento que nosotros queramos darle a las manitos. Estas manitos las vamos a pegar debajo del cuello, en esta parte acá en los laterales del cuerpecito. Lo vamos a pegar con pegante instantáneo. Le vamos a dar el movimiento que cada una quiera. Para los churquitos del cabello vamos a calentar el molde de los churcos, lo vamos a calentar en la plancha y con mucho cuidado y con un palillo vamos a enrollar hasta llegar a la parte de arriba, de esta manera. Vamos a mantener así hasta que el foamy se enfríe para que no pierda la forma. Miren cómo que mantenemos sostenido, sacamos el palito y vamos a empezar a cortar para liberar cada churquito. Miren que no vamos a llegar hasta el final, simplemente lo que queremos es liberar cada churco que hemos hecho. Una vez teniendo ya este paso, vamos a aplicar pegamento instantáneo y vamos a empezar a enrollar. Miren cómo queda. Cada moñito lo vamos a pegar en los lados con instantáneo. Ahora vamos a tomar unas florecitas de tela y vamos a pegarla en la parte de arriba de nuestra muñeca. Para decoración de nuestra angelita vamos a utilizar estas estrellitas que fueron sacadas con este troquelador y la vamos a pegar sobre un alambre. Vamos a cortarla dos veces. Vamos a empezar desde la mitad, aplicamos silicona y pegamos la otra estrellita encima. También lo podemos hacer con pegamento instantáneo. Palillito. Vamos a enrollar nuestro alambre. Y así debe quedar la decoración de nuestra angelita. Miren acá cómo quedó la cabecita de nuestra muñeca. Acá en la mitad lo que hice fue pegarle unos pistilos que ya hace parte de la decoración. Estos alambres, este alambre lo vamos a pegar en esta parte de acá con pegamento instantáneo. Vamos a ponerle un lacito en cinta
debajo de la cabecita de nuestro angelito. Para la base del vestido de nuestra muñeca, vamos a cortar un círculo de 9 centímetros de diámetro y vamos a pegarlo con pegante instantáneo. Vamos a pegarlo donde termina el foamy rosado en esta parte de acá. Manera de quedar la base de nuestro vestido. Vamos a pegarle las alas. Estas alitas las sombreamos con el color siena. Vamos a aplicar instantáneo en el centro. Vamos a quitar un poco el exceso de instantáneo y vamos a ubicarlo en esta parte de atrás de nuestra muñeca. Ahora vamos a pegar nuestra muñequita encima de la base. Vamos a poner uno que otro puntico de instantáneo y vamos a pegarla en todo el centro de nuestra base. La basecita la hicimos en foamy, ya la decoración es a gusto de ustedes. Vamos a hacer unas pequeñas iluminaciones en los ojos. Vamos a tomar un pincel angular número 0. Vamos a cargarlo con vinilo blanco. Descargamos el exceso. Y vamos a hacer la iluminación en esta parte de acá. Miren cómo debe quedarles. Vamos a hacer entonces la del otro lado. Luego vamos a tomar un pintapuntos y vamos a hacer unos punticos de iluminación. Y ahora por último vamos a hacerle unos punticos de iluminación en las mejillas. Procuremos que queden al mismo nivel. Vamos a hacer punticos en el vestido, unos pequeños punticos de iluminación. Quedó terminada nuestra angelita. Espero les Y haya bueno, mis gustado amores mucho. bellos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho nuestra angelita Chopi. Y como siempre, espero ver muchas hermanitas de Chopi regadas por el Facebook. Espero me etiqueten o me envíen en sus fotos a nuestra página de fans www.facebook.com/decoratefomi. Recuerden suscribirse aquí abajito en nuestro canal de YouTube para que puedan recibir mensualmente y completamente gratis todas nuestras aulas virtuales. Les mando muchos besitos, muchos abracitos. Cuídense mucho. Que el Señor les bendiga siempre. Bye bye. Bye bye.